Estoy acá en Israel desde el 98 y estoy acá en la jefatura del servicio de emergencia pediátrica. Este es un hospital de alta complejidad que atendemos chicos de Israel. También vienen chicos de Gaza durante todo el año, especialmente chicos que vienen con problemas oncológicos y son tratados acá. Llegan siempre a nuestra guardia, los hacemos toda la revisación, todos los estudios, en las mismas camas con todos los chicos israelíes. Y después pasan a sala y ahí son tratados como todos los chicos israelíes en tratamientos oncológicos crónicos. Quiere decir que hay mucho tiempo que están acá en el hospital. Vienen con los padres, están en las salas con chicos israelíes, en los cuartos con chicos israelíes, el mismo tratamiento que chicos israelíes, con trabajadores sociales, médicos, enfermeros. También hay muchos enfermeros que hablan árabe, también nos ayudan mucho. Los padres tienen muy buena relación con los padres de Israel. Y es una cosa muy importante que el mundo tiene que saber, que acá no fue, todo lo que pasó acá no fue una guerra contra los palestinos, fue una guerra contra el Hamas. Nosotros sabemos muy bien que el pueblo palestino sufre mucho. Y bueno, pero que como el mundo no sabe lo que pasa aquí, hay mucha hipocresía mundial, por eso yo quería contar la historia de nuestro hospital, que tratan a todos los chicos de la misma manera, no importa de dónde son.